¿Cómo le va, chale? ¿Todo correcto, boludo? ¿Qué hicieron hoy, boludo? Yo hoy salí a correr, boludo. Al fin corrí 3 kilómetros. Hacía una banda que no corría 3 kilómetros porque siempre tenía una excusa, boludo. ¿Y esa mano? Bueno, amigos, me hice un tatuaje, boludo. Miren. Igual, después me acordé que me lo hice mal, boludo. Me lo hice mal. Me lo puedo retocar igual. Me lo voy a retocar. Ay, pasa que me da dolor de cabeza, boludo. Esto es con henna. Igual se borró al toque, tipo. Yo pensé que iba a quedar un montón de tiempo. Mira, estaba re borroso, boludo. Parece que me hice con un marcador, boludo. ¿Verdad que sí? Pero me duele la cabeza porque aspirá el aire. Pero bueno, ya fue. Lo retoco en stream. Pero fue un fail porque no sabía cómo usar la henna y lo usé como el orto. Y lo abrí re de más. Y bueno, la cagué una banda, boludo. Pero igual también hice mal el tatuaje. Capaz debería esperar a que se te vaya. Porque me di cuenta que me puse mal los 7. Porque para mí tendría que haber hecho, tipo, acá carita feliz y acá 3-7. ¿Me explico? Tipo, me puse la carita feliz acá. Explico por qué. Porque no es una buena posición para sacar fotos. Porque si yo me hubiera puesto la carita feliz acá, podía hacer esta pose. Y salían 3-7 acá y refachera la pose esta. Tipo, tirando un tiro. Y 3-7 acá. Refachero. Y si tenía la carita feliz acá, podía hacer esta pose y tenía una carita feliz acá. Y refachera. Y ahora tengo un 7-7 y una carita feliz. O sea, lo hice muy mal, boludo. Tipo, lo pensé muy mal cuando lo hice. No, bueno, no te mates. Es mi dedo, boludo. No es un arma de verdad. ¿Me hago un tatuaje más? ¿Qué tatuaje me puedo hacer? ¿Me tatúo la cara? Creo que si me tatúo acá, podría ir algo. ¿Qué me podría tatuar acá? Un Pac-Man. Un corazón y adentro un Pac-Man. Repinta, ¿eh? O un troll face. Ahora es difícil tatuarse un troll face. O sea, claro, no me va a salir ni en pedo tatuar un troll face. Lo intento. Lo intento. Pasa que yo creo que primero me lo tendría que dibujar con esto. Lo intento. Espera, vamos a traer todos los materiales, boludo. ¡Depilate, tenemos! Me lo tatúo acá. Se me cortaba la vena, ¿te imaginas si me moría en directo en Twitch? ¡No lo hagas, tío! ¡No lo hagas! ¡Te vas a morir! Creo que el espacio que tengo para tatuar un troll face está bastante bien. Che, esperen, boludo. Necesito tirarme agua. Me estoy haciendo un chastre, pero bueno. Pasa que si no, no me limpio más, boludo, si me tiro agua. ¡El mousepad, ahora! Ya sé que tengo el mousepad abajo, pero ¿qué querés que haga, boludo? No me puedo tatuar, si no, no me puedo tatuar, si no. Me tengo que dibujar el troll face con la lapicera. ¿Cómo mierda se hace esto? No tengo puta idea. Me da una impresión, boludo. Ahí la curva. Y la cara ya la tenemos. Más o menos igual me salió. Pero creo que más o menos la tenemos. Bueno, acá las arrugas. Los ojos tendría que haber empezado. La nariz, boludo. Soy un tarado. O la boca de arriba. No, voy a empezar por abajo. Voy a empezar por abajo. Son 3 arrugas abajo, ok. Perfecto. Tenemos los dientes. Me falta la nariz. Bueno, acá tiene como un así. La nariz tiene que estar acá. Mira, es re difícil. Acá, de este lado sale un ojo. Pupila. Bueno, ¿se parece? Más o menos, ¿no? Ya fue, ahora pasa el momento de pasar la tinta. O sea, me la repela, ya fue. Tipo, era así como salía. Pero pasa que está re. O sea, creo que está muy mal ubicado. Porque cuando hago así, mira dónde me queda el tatuaje. Me queda en Oklahoma, me queda re del lado derecho. Pero claro, cuando estoy así, me queda bien. Ahí queda bien. Si estoy en T-pose, queda bien. Está re para la izquierda el tatuaje. Bueno, ya fue, me la repela. Bueno, igual esto es lo más difícil, tipo, pasarlo a tinta es lo más difícil. Porque esto, tipo, no es lo mismo que una lapicera. Así que ahora viene la parte difícil. Empiezo. Ah, no duele, no duele, no duele. Seguí, 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 seguí. Ya, que me estoy yo autotatuando. No, la línea esta se me fue a la mierda. Se me hizo re gorda una línea. La parte de, digamos, lo que rodea la cara ya está hecho. Las líneas estas son re complicadas encima, porque no es tan finito el elemento para tatuar. Viene la sonrisa, viene la puta sonrisa. No, amigo. Me parece que la boca me está quedando como el culo. Me está quedando como el orto la boca. O sea, en la cámara no se ve tan mal igual, ¿eh? Miren, está quedando medio de mala la boca, boludo. Bueno, igual. Está bien, bueno, confío en ustedes. Oh, falta poco ya. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡No! Ok, no pasa nada. Se nota igual, se nota igual. Es una mierda, el pincel este es una mierda. Es lo peor que me pasó, boludo. Ya está, boludo. Ya está. Bueno, creo que ya quedó. ¿Quedó? Más o menos. Más o menos. Ah, boludo, me rearde mal. Me arde un montón, no sé si alguna vez se tatuaron, pero ahora me rearde una banda. Creo que con lapicera estaba mejor, ¿eh? Me hubiera dejado con lapicera. Problem. Ahora estaría para pa leer un problem abajo. Aneo problem abajo. Ya fue, lo hago de una. Que salga como salga. Pero amigo, sale un montón. Mirá la línea esta, más gorda que no sé, boludo. Ah, prob le voy a poner. Es una mierda. Es una mierda. ¡Prob! 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 Ni se nota que dice prob, boludo. Parecen letras aleatorias. Ni siquiera parecen letras. El peor pincel de mi vida. Este es el peor pincel de mi vida. Me siento re red ahora con este tatuaje. Amigo, queda re bien así.
Queda re fachero. Re que no. Re que no. Y lo parece, de lejos parece un troll face que está re sufriendo. Tipo un troll face que le sangran los ojos o algo así, ¿verdad que sí? ¿Se imagina que me queda permanente? Tipo, sería re gracioso, tipo, que se tatuaba. Igual sería re curioso, tendría alta historia de por sí. Sí, vos que tenés tatuado, ¿no? Es un problem. Un problem. Y me lo tatué porque una vez estaba ploteando en el streaming y me quedó porque, no sé, no sabía que era permanente. No, mirá, encuentro la diferencia entre estas tres imágenes. No hay nada. El del medio está pelado. El del medio está pelado. Muy gracioso ese. No, a mí me hice re feo. No, la realidad del tatuaje. La vida de Minecraft. ¿Qué es el tatuaje? Este es revivido, boludo. Este es la típica camiseta que tenías en el 2013. El gamer no muere, respawnea. Sí, encima está re mal hecho. Como que un corazón es más grande que otro, ¿no? Claro, el del medio. El del medio es re ancho. Para mí no tiene pinza rara. Bueno, si es de verdad, ¿qué le pasa por la cabeza, no? Igual algunas líneas que están. A mí, las líneas de ahí abajo están. Vamos, vamos. No, esta línea, ponele. El tatuador acá le agarró una chiripiorca, mira, tipo, acá tiene un. Mal hechas, ¿o no? Sí, abajo hay algunas que están medias. El de LOL este es muy duro, boludo. Tipo, ¿cuándo se te pasa por tu cabeza hacerte este tatuaje? Este no está chido que sea real. Va, no sé. O sea, yo qué sé, tipo, ¿alguien se tatuaría esto así en el pecho? ¿Alguien lo haría? Yo creo que no. No sé si esto es real, boludo. Tenés que ir re del Trapping Stone para tatuarte esto. De arra. Siempre que critico un tatuaje voy a mostrar mi tatuaje así. Para. Porque yo también tengo un tatuaje feo y eso me habilita a criticar tus tatuajes feos, boludo. Yo me tatuaría el emote del jabo. ¿Qué te tatuaría, boludo? ¿Qué? Te iba a banear, boludo. Sos rarito, amigo. Re gilera. Te iba a banear 10 minutos, tenés 18 mensajes, 10 minutos por decir pelotudeces, boludo. Sos rarito, boludo. Estás loco, Vanna. Te llama Rod. ¡Hola, Rod! Dice Rod que te rescates. ¿Por qué? ¿Por el tatuaje? Ya fue, boludo. A ver qué boludo está diciendo de mí. No puede ser, che. ¡Ahí está! ¡Hola! 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 Ah, me estás llamando, hola, boludo. Amigo, no me contestes, es un pelotudo. Vanna. Hola. Amigo, no lo puedo creer, no, boludo. ¿Qué mierda? ¿Me escuchás? Vanna. Amigo, ¿qué te pasa, boludo? Nada, me quise tatuar y me tatué. ¿También? ¿Sí, por? Amigo, cortá stream, ¿cómo vas a hacer eso, boludo? Pará un poco. ¿Pero qué, te pueden banear? Amigo, ¿cómo te vas a tatuar en vivo una pelotudez así? ¿Te queda para siempre, tonto? Ya fue. Vanna. Hola, hola. Después son un contra. Sí, jugamos contra después, dale. Tipo, sí. Una, ¿te parece? me cortó alto gil, boludo. Bueno, che, voy a por stream, boludo. Después de alguna vuelvo, cuando se me seque vuelvo, boludo. Mira, ya se me secó. No sé si ven. Miren, ¿no es que está saliendo? ¿Se está saliendo la tinta? Eso significa que ya está cicatrizando, boludo. Hay que sacar los hilitos estos. Y nada, y ahora los tengo que sacar, boludo. Lo tengo que raspar. Raspa y gana. Acabo de arruinar el tatuaje. ¡No!